donde las condiciones, digamos, para cámara, para luces y para audio, no están dadas. Los ambientes, de las características de los personajes. Sería una muy buena oportunidad para quienes les interesa, porque desde el colegio ya tienen como un conocimiento básico respecto a esto. La otra área de capacitación tiene que ver con la fotografía y la iluminación. Este proyecto también está apoyado por el Centro de Desarrollo Comunitario Versalles. Las áreas de capacitación son, entonces, el manejo de cámaras, dependiendo el sitio donde se quiera grabar, dependiendo el ruido ambiente que haya, entonces también se les va a capacitar en esta área. Ahí teníamos unos ejemplos de unos magazines que hacen en la universidad. Es otro de los ejes que también se quiere abordar, la realización de unos magazines, de 5 magazines. El manejo de los programas de edición, se les va a capacitar principalmente en el manejo de Adobe Premiere, que es un programa de edición de video profesional. Manejo de Adobe Audition, que es para edición de video, de audio, y Photoshop, que ya me imagino que muchos lo conocerán, edición de fotografía. En la elaboración de los guiones, como ya les dije, principalmente en documental, crónica y reportaje, la ficción pues no nos va a centrar mucho. Los que estén interesados. Bueno, y de aquí de pronto quieren... Van a tener una oportunidad. El fijo el celular. Dale, no anota sus datos. Y aquí se puede llegar.